Buenas noches, compañeritos. Gusto Buenas noches, saludarlos. Lick. Buenas noches, doña Lice. Buenas noches, Gusto licenciado. verles. Hola, Buenas doña noches, Melanie. licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches, Lick. Lic. Vamos a empezar con las exposiciones. Sección C. Grupo número 1, grupo número 2 y grupo número 3. Estamos listos con el grupo número uno del caso Blake. Es el primer caso condenado al Estado de Guatemala. No sé si están listos, compañeritos, perdonen. Ya está listo el caso número uno. No le escuchamos, don Roberto. Perfecto, don Roberto. Por el momento voy a mencionar los nombres del grupo. Roberto, Edgar Francisco, Shanti Susana, Andrea Gabriela, Ana Lucía, Gabriela Noemí, Kelin Yadira, Álvaro Homero, Henry Andrés y Rosemary Abdali. Si falta uno, me dicen. Y otra pregunta muy importante, si los 10 colaboraron. Por favor. Bueno, si no está preparado el primer grupo, si quiere empezamos con el número 2 y así avanzamos, por favor. No se preocupe, don Roberto, en estas situaciones siempre pasa lo mismo, no se preocupe. Y no, no, para nada, no, 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 esto suele pasar. No sé si está el grupo número 2 listo. Sí, licenciado, estamos listos. Ok, empecemos con el 2, ningún problema. Ahí espera, tomamos a don Roberto, ningún problema. Muy bien. Démosle pues, don grupo número 2, perfecto. El orden no altera el producto. Muy Okay, bien. solo para confirmar, ¿ven mi pantalla? Sí, se mira bien. Ustedes son grupo número 2, Leslie, Isabel, Andrea, Brian, Feliciana, Hilda, Benjamín, Daniel, Jacqueline, Rodman. ¿Así es? Así es, licenciado. ¿Y todos colaboraron, don Brian? Sí, todos colaboramos en el Ah, trabajo. me encanta la solidaridad. Esto es muy importante, la solidaridad del grupo. Muy bien, entonces los escuchamos, don Brian. Okay, damos inicio. Muchísimo gusto, compañeros. Mi nombre es Benjamín Carrillo. El día de hoy, mis compañeros y yo les vamos a presentar el caso Panel Blanca versus Guatemala. Espero que nos puedan prestar toda su atención. El 10 de marzo de 1988, en Carretera El Salvador, se logró la captura de la Panel Blanca, en la que se cometieron secuestros durante los años 1987 y 1988. Al momento de la captura de este vehículo se encontraban seis guardias de Hacienda, los cuales, según testigos, eran los responsables de estas desapariciones antes mencionadas. Entre las víctimas se encuentran Julián Salomón Gómez Ayala, Augusto Angarita Ramírez, Doris Torres Gil, Ana Elizabeth Paniagua Morales, William Otilo González Rivera, Pablo Corado Barrientos, Manuel de Jesús González López, Óscar Vázquez, José Antonio Montenegro, Eric Leonardo Chinchilla y Marco Antonio Montes Letona. Por último, compañeros, solamente me queda agradecerles por la gran atención que me acaban de prestar y en todo caso, con muchísimo gusto, mis compañeros van a terminar de presentarles el caso Guatemala versus Panel Blanca. Muchas gracias de nuevo por toda su atención. Que disfruten la presentación.
Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. No sé si me escuchan. Totalmente. Sí. Mucho gusto. Mi nombre es Feliciana López. Estoy a cargo de la primera parte de esta exposición, Panel Blanca versus Guatemala. Vamos a conocer un poco sobre la historia de este caso. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de secuestro, la detención arbitraria, el trato inhumano, tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado de Guatemala contra 11 personas durante los años de 1987 y 1988. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, integrada por 9 jueces, pidió a la Corte que exigiera al Estado de Guatemala identificar y castigar a los responsables e indemnizar a las víctimas. Vamos a conocer ahora las fechas relevantes de este caso. Había muchas fechas, pero para nosotros esto fue lo más relevante. La comisión presentó la demanda ante la Corte Interamericana el 19 de enero de 1995, siendo el 6 de marzo presentada la notificación oficial de la demanda al Estado. El 25 de enero de 1996, la Corte desestimó algunas excepciones preliminares interpuestas por el Estado. El 14 de septiembre del año 97, el presidente resolvió tres puntos. Número uno, desestimar el ofrecimiento del señor Alfonso Nogales Aguirre como experto en el caso, en virtud de que en este existía un causal impedimento. Número dos, desestimar el ofrecimiento del señor Ramiro de León Carpio como experto en el caso, en virtud de que este pues era extemporáneo. El número tres, aceptar el ofrecimiento del doctor José Francisco de Mata Vela, Eduardo Mayora Alvarado, Carlos Enrique Luna Villacorta como expertos en este caso. El 13 de noviembre del 97, la Corte recibió una audiencia pública, siendo este el 6 de enero del siguiente año. El Estado y la Comisión presentaron ante la Corte sus escritos de los alegatos finales. El 3 de marzo del 98, el Estado solicitó a la Corte que comisionara a uno o varios de sus miembros en territorio guatemalteco la inspección judicial de los expedientes que se había ofrecido como prueba. Vamos a conocer las pruebas documentales. En 1988, la Policía Nacional de Guatemala elabora un informe. De igual manera, en este informe se encuentra la investigación del operativo que se efectuó el 10 de marzo de 1988 en la carretera de El Salvador, en el cual se capturó un vehículo tipo Ford en el cual se presumían los hechos, y en este mismo pues se encontraban los 6 agentes de la Guardia de Hacienda. La documentación relacionada con el alegato secuestro y el asesinato de las víctimas, 6 cintas magnetofónicas en las que se encontraban las declaraciones de los guardias, en las cuales pues presentaba algunas contradicciones e inexactitudes. El libro Imaginaria de la Dirección General de la Guardia de Hacienda, del 22 de enero al 20 de marzo de 1988. La prueba testimonial y perical. La Corte recibió en audiencias públicas de septiembre de 1997 las declaraciones de los testigos y los informes de los peritos ofrecidos tanto por la Comisión Interamericana como por el Estado. Informes presentados son de los testimonios de Blanca Lidia Zamora de Paniagua, cuñada de Ana Elizabeth Paniagua Morales, testimonio de María Edelfonsa Morales de Paniagua, madre de Ana Elizabeth Paniagua Morales, el testimonio de Jean-Marie Simón, periodista y ex consultora de Human Rights Watch Américas, el informe de Carlos Enrique Luna Villacorta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. La valoración de la prueba, podemos notar que la Corte admitió casi todas las pruebas de ambas partes, aunque en algunos elementos se rechazaron debido a que el Estado de Guatemala
los presentó de una manera extemporánea. Los seis agentes de la Guardia de Hacienda fueron identificados, afirmando la responsabilidad de los hechos denunciados. Dicho informe fue reconocido y ratificado ante la Corte por las personas responsables. Los hechos probados en junio de 1987 y en febrero de 1988 se produjeron los secuestros de las víctimas, presentando en estas muchos maltratos, torturas, privación de la vida. En la mayoría de todos los casos, las personas eran obligadas, detenidas, a subir a la fuerza en un vehículo tipo panel color blanco. Y pues en esta pues las torturaban y en algunos pues las mataban de una vez. La imputabilidad, la corte debe decidir si los hechos demostrados son o no imputables al Estado por medio de un examen. Guatemala no contradijo que fueron agentes de la Guardia de Hacienda quienes detuvieron a las víctimas y poniéndolos a disposición de la autoridad judicial. El modus operandi en los hechos, que las detenciones arbitrarias o secuestros de las víctimas y el asesinato de varias de ellas siguieron un patrón similar, donde fueron sometidos por personas armadas que usaron vestimenta de tipo militar o policial y algunos de ellos vestían de civil. Asimismo, la comisión sostuvo que aun cuando no se esclarezcan completamente las circunstancias de una muerte, órganos internacionales de protección de derechos humanos han declarado al Estado respectivo responsable de la violación del derecho a la vida. A continuación, los dejo con mi compañero Daniel García. Buenas noches, espero que me escuchen bien, si no, pues me comentan. A continuación hablaremos de la violación de ciertos artículos que la comisión alegó. Violación del artículo 5 de la Convención Americana. La comisión alegó en su escrito de demanda que el Estado violó el derecho a la integridad personal y ha solicitado a la Corte que declare que Guatemala ha violado el artículo 5 de la Convención Americana y las obligaciones dispuestas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. La comisión se refirió específicamente a las declaraciones del ex juez Trejo Duque. Ante esta corte, él supuso que las lesiones sufridas por algunas víctimas que sobrevivieron a su aprehensión habrían sido producidas al resistir el arresto. Al respecto, la comisión manifestó que lo que necesitaba no eran especulaciones, sino una indagatoria judicial efectiva para establecer si se había producido violaciones y sentar las bases para la necesaria respuesta judicial. La posición expresada por el Estado indica total falta de voluntad de responder a denuncias graves con la debida diligencia. Cuatro de cinco víctimas ni siquiera fueron examinadas por un médico profesional y no se revela en autos de intento alguno de adoptar las medidas elementales para investigar el lugar de las torturas denunciadas o intentar ubicar a los posibles testigos. A continuación, la violación del artículo 8 de la Convención Americana. La comisión alegó que Guatemala violó el derecho a las garantías judiciales porque no respetó el derecho de las víctimas y sus familiares a ser oídos por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial en la determinación de sus derechos. A raíz del secuestro del juez Trejo y las amenazas que éste recibió, dicho juez no cumplía con los requisitos citados del artículo 8 de la Convención Americana, lo cual se demuestra por la sucesión de los hechos del presente caso. Según la comisión, al no investigar el secuestro del juez Trejo ni sustituirlo en sus funciones, Guatemala incumplió con su obligación de proporcionar un recurso judicial efectivo. En su escrito de alegato finales, el Estado afirmó que en el caso de las víctimas que perdieron la vida, ningún recurso que se hubiera intentado, perdón, podría haber sido útil, por cuanto estaban en manos de delincuentes y no de autoridades del Estado. Las víctimas que fueron privadas de vida y en relación con el procedimiento judicial que se inició para determinar la responsabilidad penal de quienes cometieron estos hechos, pero no en cuanto a las personas que también
figuran en este caso y que fueron sometidas a procesos penales ordinarios, lo alega la comisión, se hubiese infringido las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención. Violación del artículo 25 de la Convención Americana. La comisión solicitó en su demanda que la Corte declarara que Guatemala violó el derecho a la protección judicial y por consiguiente el artículo 25 de la Convención Americana. En este caso, el Estado negó el acceso de las víctimas a recursos judiciales efectivos, entre otras cosas, al no garantizarles un tribunal independiente e imparcial, al emitir fallos judiciales arbitrarios y al no dar seguimiento a la investigación de los delitos de la panel blanca. El Estado manifestó que no es cierto que haya violado el derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales de las víctimas, debido a que dos de ellas ejercieron acciones penales y formalizaron su acusación tomando calidad de sujetos. Añadió que la preocupación del Estado se manifiesta en la introducción de un nuevo código procesal penal en la legislación guatemalteca. 10 años después de que sucedieron los hechos, el proceso judicial continúa en la etapa de sumario. No se ha encontrado ni juzgado a alguien, los familiares de las víctimas no han recibido compensación o indemnización alguna. Esta corte ha declarado que la efectividad del recurso del habeas corpus no se cumple con su sola existencia formal. El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana al atribuir funciones de protección al derecho interno de las partes estados. Violación del artículo 1.1 de la Convención Americana. La comisión solicitó que la Corte declare que Guatemala incumplió al no garantizar las estipulaciones contenidas en el artículo 1.1 de la Convención, pues dicho documento exige que Guatemala identifique a los responsables de los secuestros, torturas y ejecuciones de las víctimas y la imposición de un castigo a corte, así como la indemnización a las víctimas o familiares. La Corte constata que hasta el día de hoy en Guatemala existe un estado de impunidad debido a la falta de investigación, persecución, captura y enjuiciamiento de los responsables de la violación de los derechos protegidos en la Convención Interamericana. La Corte considera que Guatemala está obligada a organizar el poder público para garantizar los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción, tal y como lo preceptúa su Constitución Política vigente, título 1, capítulo único. Esto independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares o cualquier otro. Artículo 63.1 de la Convención Americana. En su escrito, la Comisión solicitó a la Corte que exija a Guatemala la identificación, enjuiciamiento y castigo de los responsables de las víctimas en cuestión a fin de combatir la impunidad de los perpetradores, que exija la indemnización a las víctimas de las violaciones mencionadas en conformidad con el artículo 63.1 de la Convención, así como el pago de los gastos a las víctimas y sus familiares para tramitar este caso ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, y honorarios razonables a sus abogados. Se declaró que la Corte necesitaría información y elementos probatorios suficientes para determinar las reparaciones, por lo que se ordena abrir la etapa procesal correspondiente para el trámite respectivo. Como parte final, por lo tanto, la Corte por unanimidad declara que el Estado de Guatemala violó el artículo 7, 4.1, 5.1, 5.2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma. El Estado de Guatemala debe iniciar una investigación real y efectiva para determinar a los culpables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia y eventualmente sancionarlos. El Estado de Guatemala está obligado a indemnizar a las víctimas y, en su caso, familiares, con el fin de reparar las consecuencias de las violaciones declaradas. Eso sería todo, compañeros. Igualmente, quería mencionarles que, licenciado, en nuestro grupo, pues, compartimos un trifoliar entre nosotros para que cada quien pudiera tener la misma información y poder comprender mejor el caso, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Muchas gracias. No sé si alguien tiene más Excelente. que agregar de nuestro grupo. Felicitaciones, Daniel. Felicitaciones, el grupo número 2. Yo sé que hay cositas que tenemos que hablar, pero ya por el tiempo, pero excelente, excelente presentación. Y a mí lo que más me gusta es
que agarren suyo el tema, que por desgracia es la primera y última vez que van a ver jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más que en la vida profesional. Pero al menos ya se familiarizan ustedes con la jurisprudencia de esta Corte. Muchas gracias, don Daniel. Muchas gracias al grupo número 2. Pasamos ahora sí al grupo número 1. Por favor, don Daniel. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Ya, buenas tardes, buenas noches ya, gracias por la comprensión. Gracias al grupo número 2 por pasar antes que nosotros. Y con respecto a las preguntas que hizo el licenciado, sí trabajamos todos los. Perdón, solo lo voy a quitar el audio. Esto sí. Trabajamos todos los integrantes sí trabajamos, nos dividimos en partes para poder, perdón, estoy compartiendo pantalla, para poder sintetizar un poco mejor la información del caso. Unos hicimos líneas del tiempo, otras personas vimos los hechos controvertidos, otras sacamos los términos legales, entonces con respecto a eso, sí, todos trabajamos, licenciado. Muy bien. Tremendo. Bueno, ahorita ¿logran ver? Sí, estamos viendo, Roberto. Bueno, perdón, yo casi no los escucho, disculpen. Bueno, nosotros somos el Usted se lo grupo número escucha 1, vamos perfectamente. a exponer acerca del caso Blake contra Guatemala. Entonces, comencemos. ¿Quién es Nicolás Blake? Bueno, Nicolás Blake es o fue un periodista, mejor conocido como Nick Blake, ¿sí? Era un reportero, estuvo en Guatemala e intentó establecer contacto con la guerrilla armada de nuestro país. Este es un extracto de un diario norteamericano donde dice, cuando se habla de él, se indicaba que tenía 28 años al momento de que sucedió su desaparición. Y esta es una fotografía de su persona. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a ver la sumilla del caso o de qué se trata el caso. Y podemos ver que el caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la ineficacia en la investigación y sanción de los responsables de la detención y muerte de Nicolás Blake. Entonces, comencemos con una tabla de contenido. Vamos a ver cuatro grandes puntos, ¿sí? Comenzamos por definiciones, después vamos a ver los hechos, vamos a ver el marco legal. Este es obviamente el más extenso y vamos a terminar con el punto número 4, que es la resolución de la Corte sobre el caso. Comenzamos las definiciones de la sentencia. Desaparición forzada de personas. Esto se encuentra regulado en nuestro Código Penal, en el artículo 201 ter, pero ya que estamos viendo una sentencia internacional, vamos un poco más allá. El artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas menciona que para que esto ocurra tiene que darse dos cosas. La primera es la privación de libertad por parte del gobierno o cualquier grupo que actúe bajo autorización del gobierno. Recuérdense esto porque esto es muy importante para poder entender un poco del caso. Y número 2, falta de información del gobierno sobre la persona. Entonces, para que haya una desaparición forzada, se tienen que dar estos dos preceptos. Continuamos con el habeas corpus. Este está regulado en el artículo 263 de nuestra Constitución, ¿sí? Y también yéndonos un poco más a lo que también ha dicho la Corte en el caso Castillo Páez, dice que el habeas corpus tiene como finalidad no solamente garantizar la libertad y la integridad personal, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida. Entonces, esto pues nos amplía un poco más con respecto a lo que está en nuestra constitución política. Vamos al punto número 2, los hechos del caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de marzo de 1985, cuando los ciudadanos norteamericanos Nicholas Blake y Griffin Davis, que era su fotógrafo, salieron de la ciudad de Huehuetenango rumbo a la aldea El Llano. En dicho lugar fueron detenidos por la Patrulla de Autodefensa Civil de El Llano. Luego de ser llevados a un sitio denominado Los Campamentos, fueron asesinados y sus cadáveres fueron arrojados en la maleza. Los restos de Griffin Davis fueron encontrados
el 16 de marzo de 1992, mientras que los de Nicholas Blake el 14 de junio de 1992. Durante su desaparición, los familiares de Nicholas Blake iniciaron una serie de acciones judiciales a fin de ubicar su paradero, el cual resultó infructuoso. Asimismo, por parte del Estado de Guatemala no se habían investigado los hechos ni se habían dado con los responsables. Bueno, vamos al número 3, que este es el punto más extenso, como ya se había dicho. Pero antes de meternos de lleno al marco legal, tenemos que hacer unas consideraciones de fondo que también hizo la Corte. ¿Qué consideraciones hizo la Corte? Si se podía imputar realmente a Guatemala. Y pues los segundos serían ya los puntos de la demanda como tal. Recuérdense que las personas que hicieron la desaparición de Nicholas Blake fueron los PAC, la Patrulla de Autodefensa Civil. Entonces, ¿qué decía Guatemala? Guatemala decía que este grupo no era parte del ejército, ¿sí? Y esto lo vamos a entrar un poquito más adelante. Aquí está ya la imputabilidad como tal. La Corte determinó que si bien es cierto, el PAC no pertenecía directamente al ejército, sí tenía una relación institucional con el ejército. ¿Y por qué se decía esto? Pues eso se decía porque el ejército les daba provisiones, les daba entrenamiento y también seguían órdenes directas del ejército. Entonces, se considera que sí, que los PAC tenían una relación institucional con el ejército de Guatemala y por lo tanto, el Estado de Guatemala es responsable de las acciones que tenían estos grupos de autodefensa civil. Bueno, ahora sí ya entramos de lleno sobre los artículos. Aquí tenemos el artículo número 7, derecho a la libertad personal. En este artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos los artículos que vamos a decir de ahora en adelante siempre va a ser sobre la Convención Americana de los Derechos Humanos. Este artículo 7 habla sobre la detención legales e ilegales y también sobre los derechos de los detenidos. Entonces, aquí hay que ver algo muy, muy importante. Guatemala reconoció la competencia de la Corte hasta 1987. Y la desaparición y muerte de Nicholas Blake fue 2 años antes, en 1985. Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte? Pues la Corte señaló que no se podía pronunciar con respecto a la violación del artículo 7, porque cuando ocurrió, Guatemala todavía no había reconocido su potestad para poder venir y juzgar estos casos. De ahí vamos al artículo número 4, derechos de la vida. Aquí se habla sobre el derecho de la vida de las personas y también sobre la pena de muerte. ¿Y qué dijo la convención con respecto a esto? Entonces, aquí hay que ver algo también muy importante, porque estamos viendo las consideraciones directas de la Corte. Es que nadie pidió nadie pidió por Griffin Davis, que era el compañero de Nicholas Blake. La comisión tenía la potestad para pedir por la violación de sus derechos, pero no lo hizo ni la comisión, tampoco los familiares de Nicholas Blake, ni los familiares del propio Griffin Davis. Entonces la Corte dijo que no podía conocer el caso de Griffin Davis y que únicamente se iban a centrar en Nicholas Blake. Ya con respecto a Nicholas Blake, por lo que se les dijo anteriormente que Guatemala no reconocía la autoridad de la Corte también dijo que no se podía pronunciar con respecto a la violación del artículo número 4. Por parte del Estado de Guatemala. Ahora pasamos al artículo 8.1, que son las garantías judiciales. Aquí se menciona que toda persona tiene derecho a ser oída y con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. ¿Sí? ¿Qué dijo la Corte con respecto a esto? La Corte confiere a los familiares del señor Nicholas Blake el derecho a que su desaparición y muerte sean efectivamente investigadas por las autoridades de Guatemala, a que se siga un proceso contra los responsables de los ilícitos, a que en su caso se les imponga las sanciones pertinentes y a que se indemnice los daños y perjuicios que han sufrido dichos familiares. Por lo tanto, la Corte declara que Guatemala sí violó el artículo 8.1 de la Convención Americana. Esto en perjuicio de los familiares de Nicholas Blake. Pasamos al artículo 25, protección judicial. Aquí se menciona que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Esto para ampararlos y que la justicia se haga de una manera rápida. Aquí,
En esta parte, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo que no se podía decidir si Guatemala había violado este artículo de protección judicial. ¿Por qué? Porque nadie pidió un recurso judicial como el habeas corpus. Entonces, ¿qué significa esto? Que si los familiares de Nicholas Blake o alguna otra persona no solicitó el habeas corpus, no pidieron poder, no agotaron todas las instancias y todos los procedimientos, no se le dio a Guatemala la oportunidad de realizar las cosas como son debidas o como tuvo que haber sido, y por lo tanto no se puede determinar si Guatemala violó o no, porque no se le dio la oportunidad de cumplir con lo que dice este artículo. Pasamos al artículo número 13 y al artículo número 22, que son la libertad de pensamiento y de expresión, y el 22, el derecho a la circulación y residencia. La Corte aquí ahí tocó dos puntos. El primero, que estas supuestas violaciones son consecuencia accesoria de la desaparición forzada. Y el segundo, que a pesar que son consecuencia accesoria, no son fundadas las razones que dio la comisión. Por lo tanto, determinó que Guatemala no violentó o no transgredió estos dos artículos. Después está el artículo 51.2, que dice que la comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada. Aquí hay tres partes: que la comisión solicitó que Guatemala, bueno, la comisión dijo que Guatemala había violado este artículo porque no dio cumplimiento a las recomendaciones que se formularon en el informe. ¿Y cómo se defendió Guatemala? Guatemala se defendió diciendo que este caso había sido llevado ante la Corte, entonces nunca había existido el segundo informe del cual se hablaba en este artículo, y que por lo tanto, ya que no hubo segundo informe, no se pudo haber cumplido esas recomendaciones, y en este caso la Corte le dio la razón también a Guatemala. Pasamos al artículo número 5, derecho a la integridad personal. Aquí se habla sobre la integridad física, psíquica y moral. También se habla sobre la tortura. Entonces, aquí es importante recalcar que también hay integridad moral, que muchas veces se nos olvida. ¿Qué dijo la Corte con respecto a esto? Bueno, antes de decir qué dijo la Corte con respecto a esto, recordemos que en Guatemala únicamente el ente que está juzgando puede juzgar o puede venir a accionar con respecto a lo que se está pidiendo en la demanda. Esto es un ámbito internacional, entonces tenemos que estar pendientes y del funcionamiento y saber que las cosas no funcionan necesariamente igual en Guatemala que en el ámbito internacional. En el ámbito internacional, este artículo que se les mencionó, el artículo 25, no se mencionó en la demanda, pero sí se mencionó en los alegatos finales. Entonces la Corte decidió venir y juzgar también sobre el artículo número 5, aunque no estuviera dentro de los pedidos de la demanda. Y aquí sí estima la Corte que, en detrimento de la integridad psíquica y moral de los familiares de Nicholas Blake, constituye una violación por parte del Estado de Guatemala. Entonces aquí también se le encontró culpable, y esto me, perdón que lo recalque tanto, pero me parece de suma importancia. Hay que recordar que el ámbito internacional y en el ámbito nacional puede que apliquen leyes diferentes. Entonces uno, si va a litigar internacionalmente, tiene que estar consciente de estas diferencias. De ahí la aplicación del artículo 61.3, que habla que cuando se decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Entonces aquí la Corte pues dice que se procede a la reparación de las consecuencias de la situación que ha configurado la violación de los derechos específicos en este caso, esto con respecto a los familiares, y recordemos que es con respecto a la desaparición forzada, no respecto a la muerte o asesinato del señor Blake. Ahora ya podemos pasar a las resoluciones del caso. ¿Qué pasó aquí? Que Guatemala reconoció la responsabilidad internacional, pero no fue una responsabilidad total, sino fue únicamente una responsabilidad parcial. ¿Por qué una responsabilidad parcial? Porque Guatemala dijo: yo no tengo la culpa de todo. Recordemos que se intentó excusar en algunos de las violaciones de los artículos, y por esto es que únicamente reconoció responsabilidad parcial con respecto al tiempo que se tardó en dar de seguimiento a este trámite o a este caso. Entonces ya como tal la Corte
en su artículo 8.1 determinó que sí, que Guatemala lo violó. También determinó que Guatemala violó el artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y entonces únicamente violó estos dos artículos de todos los que se mencionaron. ¿Y qué fue lo que dijo? La Corte declara que el Estado de Guatemala está obligado a poner todos los medios a su alcance para investigar los hechos denunciados y sancionar a los responsables por la desaparición y muerte del señor Nicholas Champman Blake. También la Corte declara que el Estado de Guatemala está obligado a pagar una justa indemnización a los familiares del señor Nicholas Blake y resarcir los gastos en que haya incurrido en sus gestiones pertinentes ante las autoridades guatemaltecas con ocasión de este proceso. Entonces, aquí podemos ver que la Corte dijo, sí, efectivamente, Guatemala violó estos dos derechos, estos dos artículos. Hay que resarcir económicamente, pero a pesar de que hay que resarcir económicamente todos los gastos, también se tiene que hacer justicia. Y por eso es que están diciendo que se tiene que encontrar a los responsables y juzgarlos. Y por último, se ordena abrir la etapa de reparaciones, que es lo que incluye lo que se mencionó anteriormente. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Somos el grupo número 1. Y esta fue nuestra exposición sobre el caso Blake contra Guatemala. Excelente, don Roberto, la exposición. Me encantó el resumen que hicieron, porque realmente es un buen resumen, y que son situaciones que lamentablemente no hemos dejado de, no ha zanjado el Estado de Guatemala, y por eso el Estado de Guatemala sigue siendo condenado por violador a derechos humanos, que a la larga todos somos violadores a derechos humanos, porque tenemos que respetar los derechos humanos del debido proceso. Y el debido proceso lleva consigo la investigación. Y desde el momento en que no se logra una investigación para dar con los responsables, definitivamente hay una violación al derecho a la justicia. Porque desde el momento en que existe una desaparición, una muerte o lo que sea, y no es investigado, o cualquier delito no es investigado, el Estado de Guatemala es responsable por la violación a ese derecho humano que es tutela judicial efectiva. Excelente, Roberto. Nos vamos ahora con el grupo número 3. Sí, licenciado, presentes. Excelente, don Miguel Ángel. Es un caso paradigmático para la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, este caso lo sigue citando mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se trata del tema de niñez y la adolescencia. Ya no lo más, les dejo totalmente la pantalla. Se cuidan. No se escucha. No se escucha, compañeros. Licenciado, solo queríamos comentarle que todos trabajamos en el grupo y que un compañero va a empezar la exposición y luego... Hey, estamos hablando con Miguel Ángel, César Andrés, William Moisés, Kenneth David, Edgar Sebastián, Sammy, Henry, Jairo, Pablo y Josué Daniel. Así es, licenciado, así perfecto. Es. Perfecto, muy bien. Bueno, entrémosle pues. Buenas noches, licenciado, y a cada uno de los presentes. Nosotros conformamos el grupo número 3. Mi nombre es Henry Lorenzo y junto a mi compañero Miguel Castellanos seremos quienes presentaremos la sentencia interamericana Villagrán Morales y otros versus Guatemala, denominada Niños de la Calle versus Guatemala. Esta exposición se divide dentro de tres partes. La primera parte consiste en la introducción y la descripción de los hechos que atiene dicha sentencia. El presente caso de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que trata básicamente del secuestro, tortura y muerte de 5 personas que se dio en la ciudad de Guatemala en 1990 por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Este caso es similar a otros que han sido de conocimiento del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, en los cuales se han cometido actos de abuso
y violencia brutal por parte de miembros de la policía o del ejército hacia alguna persona o grupo de personas. A diferencia de este caso resuelto por la corte, 3 de las 5 víctimas eran menores de 18 años al ocurrir los hechos, por lo cual deliberadamente se enmarcó el caso particular como niños de la calle, atendiendo a la protección del artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Al haber sido planteado de ese modo, el caso permitió que por primera vez la Corte se manifestara sobre la violación del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que trata del derecho de todo niño a ser sujeto de protección a todas las medidas especiales de resguardo que por su condición lo requieren. La Corte reconoció específicamente en la sentencia a las víctimas como niños de la calle, haciendo referencia a los niños y adolescentes de las calles como el lugar en el cual se da la lucha por la supervivencia e incluso de vivienda, por la condición material de la infancia desde su condición jurídica. En el presente desarrollo veremos que la Corte se quedó a mitad de camino, pues estableció que el Estado de Guatemala violó el artículo 19 de la Convención Americana, derecho del niño a ser cubierto de medidas especiales de protección, pero no avanzó en el sentido de determinar cuál debería ser el contenido de las medidas especiales de protección que el Estado está obligado a adoptar respecto de sus habitantes menores de edad, más precisamente por lo poco que determinó respecto del contenido de las medidas especiales de protección, refleja una concepción tutelar que la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño que pretende superar. Descripción de los hechos. El 15 de junio de 1990, en zona 1 de la ciudad de Guatemala, fueron secuestrados por miembros de Fuerzas de Seguridad del Estado Henry Giovanni Contreras, de 18 años de edad, Federico Clemente Figueroa Túnchez, de 20, Julio Roberto Caal, de 15, y Jovito Josué Juárez y Fuentes, de 17. Los cuerpos de Juárez y Fuentes y Figueroa Túnchez fueron encontrados con señales de tortura al día siguiente en un lugar denominado Bosques de San Nicolás. Los cuerpos de los dos jóvenes restantes fueron encontrados con similares evidencias de haber sido sometidos a torturas en el mismo lugar el 17 de junio. El 25 de junio de 1990 fue asesinado por integrantes de cuerpos de seguridad del Estado mediante un disparo de arma de fuego Anstrum Amán Villagrán Morales, de 17 años de edad, en el mismo sector de zona 1, denominado Las Casetas, del que habían sido secuestrados los jóvenes mencionados anteriormente. Los hechos sucedieron en junio de 1990 y en septiembre 15 de 1994, dos organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos del niño, como Casa Alianza y CEGIL, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en los procesos penales, como consecuencia de la aparición de cuerpos de los jóvenes, se omitió la producción de numerosas pruebas durante la etapa de investigación y se realizó una interpretación del Código Procesal Penal que en ese entonces estaba vigente, lo cual impidió la individualización, responsabilización y castigo de los autores del hecho, como el acceso a la justicia y una justa indemnización para los familiares de las víctimas. Segunda parte, primer elemento. Fundamento de normas. Derechos violados sobre convenios de la Convención Americana. Artículo 1, obligación de respetar los derechos. Artículo 19, derecho del niño. Artículo 25, protección judicial. Artículo 4, derecho a la vida. Artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 7, derecho a la libertad personal. Artículo 8, garantías judiciales, así como otros tratados interamericanos, como los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, como otros instrumentos sobre la Convención sobre Derechos del Niño, Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, siguiendo con la presentación,
Yo les vengo a presentar la segunda parte, segundo elemento, elementos fundamentales. Análisis de fondo, sentencia de fondo. Título número 1, violación del artículo 7. Derecho a la libertad personal. Primer punto, con referencia a las detenciones, la Corte ha dicho que el artículo número 7 contiene como garantías específicas, descritas en sus incisos 2 y 3, la prohibición de detenciones o arrestos ilegales o arbitrarios, respectivamente según el primero de tales supuestos normativos. Nadie puede verse privado de la libertad sino por las causas o circunstancias expresamente tipificadas en la ley aspecto material, pero además con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma aspecto formal. En el segundo supuesto, se está en presencia de una condición según la cual nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que, aun calificados de legales, pueden reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo, por ser, entre dos cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Segundo punto, es evidente que, en contravención con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Convención, los cuatro jóvenes fueron detenidos sin que se hubieran configurado las causas y condiciones establecidas por la Constitución Política de Guatemala, en vigor desde el 14 de enero de 1986. Dicha ley fundamental preveía en el artículo 6 que solo se podía privar de la libertad a una persona en virtud de orden liberada con apego a la ley por autoridad judicial competente o por haber sido sorprendida infraganti en la comisión de un delito o falta. Ninguno de los dos extremos se presentó en este caso. Tercer punto, en consecuencia, puede concluirse que en la detención de los cuatro jóvenes no fue observado ni el aspecto material ni el aspecto formal de los presupuestos legales de la detención. Segundo título, violación del artículo 4, derecho a la vida. Primer punto, como consecuencia de haber sido perpetrados por agentes estatales, la Corte debe concluir necesariamente que los cinco homicidios son imputables al Estado. Segundo punto, el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido, en razón del carácter fundamental del derecho a la vida. No son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende no solo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna. Los estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. Tercer punto, la Corte estima que es pertinente poner en presente el afecto que la Corte ha dicho anteriormente que el mero hecho de ser introducido en la maletera de un vehículo constituye una infracción al artículo 5 de la Convención. Tercer título, violación del artículo 5, derecho a la integridad personal. Primer punto, existen en el presente caso evidencias numerosas y concurrentes de que la integridad personal de los cuatro jóvenes mencionados fue vulnerada y de que de ellos fueron víctimas graves, maltratos y de torturas físicas y psicológicas por parte de agentes del Estado y más concretamente por miembros de la Policía Nacional antes de sufrir la muerte. Segundo punto, los cuerpos de los jóvenes fueron encontrados sin vida, con marcas graves de violencia física en el Estado que no ha podido explicar. Sobre las heridas en los cuerpos de los otros dos jóvenes, no existen las autopsias ningún tipo de explicación. Tercer punto, debe tenerse de presente que los jóvenes fueron retenidos clandestinamente por sus captores entre 10 y 21 horas. Ese lapso medió entre dos circunstancias de extrema violencia, la aprehensión forzada y la muerte por impacto de arma de fuego en este estado de indefensión, que el tribunal ya ha declarado probadas. Es razonable inferir, aunque no mediaran otras evidencias al respecto, que el trato que recibieron durante esas horas fue agresivo en extremo. Cuarto título, violación del artículo 19, derechos del niño. Primer punto, el artículo 19 de la Convención Americana no define qué se entiende como niño. Por su parte, la Convención sobre Derechos del Niño considera como tal, artículo 1, a todo ser humano que no haya cumplido los 18 años, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad, de conformidad con la legislación guatemalteca vigente para la época en que ocurrieron los hechos del presente caso, igualmente eran menores, quienes no habían cumplido los 18 años de edad. Según esos criterios, solo tres de las víctimas, Julio Roberto Cal Sandoval, Jovito Josué Juárez y Fuentes y Armstrong Villagrán Morales, tenían la condición de niños. Sin embargo, la Corte emplea en esta sentencia la expresión coloquial «niños de la calle» para referirse a las cinco víctimas en el presente caso, que vivían en las calles en situación de riesgo.
Segundo punto. La Corte también ha reconocido como hecho público y notorio en esta misma sentencia que para la época de los sucesos que constituyen la materia de este caso, existía en Guatemala una práctica sistemática de agresiones en contra de los niños de la calle, ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, que comprendía amenazas, persecuciones, torturas, desapariciones forzadas y homicidio. Tercer punto. La Corte, al considerar los diversos informes sobre la problemática de los niños de la calle en Guatemala y las características y circunstancias del presente caso, estima que los hechos que culminaron con la muerte de los menores Cal Sandoval, Juárez y Fuentes y Villagrán Morales se vinculan con el patrón de violencia contra niños de la calle en Guatemala, vigente en el periodo en el que ocurrieron esos hechos. Quinto título, violación de los artículos 25.8 y 1.1. Primer punto. Es un principio básico del derecho de la responsabilidad internacional del Estado, recogido por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto o omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. El artículo 1.1 de la Convención Americana es de importancia fundamental en ese sentido. Los artículos 25 y 8 de la Convención concretan, con referencia a las actuaciones y omisiones de los órganos judiciales internos, los alcances del mencionado principio de generación de responsabilidad por los actos de todos los órganos del Estado. Segundo punto, de lo expuesto, se colige que Guatemala no puede excusarse de la responsabilidad relacionada con los actos o omisiones de sus autoridades judiciales, ya que tal actitud resultaría contraria a lo dispuesto por el artículo 1.1 en conexión con los artículos 25 y 8 de la Convención. Tercer punto, el esclarecimiento de si el Estado ha violado o no sus obligaciones internacionales por virtud de las actuaciones de sus órganos judiciales puede conducir que el tribunal deba ocuparse de examinar los respectivos procesos internos. Sexto título, violación de los artículos 1.6, 1.6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Primer punto, con una cláusula general se abrió la posibilidad de que ratifiquen o se adhieran a la Convención contra la Tortura el mayor número de estados. Lo que se consideró importante fue atribuir la competencia para aplicar la Convención contra la Tortura a un órgano internacional, ya se trate de una comisión, un comité o un tribunal existente o de uno que se cree en el futuro. En el presente caso, sometido a la Corte por la Comisión Interamericana, corresponde a ese tribunal ejercer dicha competencia. Guatemala aceptó la competencia de esta Corte el 9 de marzo de 1987 y ratificó la Convención contra la Tortura el 29 de enero de 1987, convención que entró en vigor el 28 de febrero de 1987. Segundo punto, según se desprende de los documentos, los testimonios y los informes periciales que existen en el expediente, las autoridades administrativas y judiciales guatemaltecas no adoptaron decisión formal alguna para iniciar una investigación penal en torno a la presunta comisión del delito de tortura. Y tampoco lo investigaron. En la práctica, a pesar de que, al indagar por los homicidios, se recogieron varias y concurrentes evidencias sobre tratamientos crueles y torturas a las víctimas. Último punto, el artículo 8 de la Convención contra la Tortura consagra en forma expresa la obligación del Estado de proceder de oficio y en forma inmediata en casos como el presente, y la Corte ha sostenido que, en los procesos sobre violaciones de los derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que en muchos casos no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado. Sin embargo, no actuó con arreglo a esas previsiones. Tercera parte. ¿Cómo se resolvió el caso? Punto resolutivo. La Corte resuelve desechar por improcedente la excepción preliminar formulada por el Estado de Guatemala. La Corte decide declarar que el Estado violó el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma en prejuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval y Jovito Josué Juárez y Fuentes. Declara que el Estado violó el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma en prejuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Caal Sandoval, Jovito Josué Juárez y Fuentes y Armstrong Amán Villagrán Morales. Declara que el Estado violó el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma en prejuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Jovito Josué Juárez y Fuentes y Julio Roberto Caal Sandoval.
declara que el Estado violó el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en prejuicio de las ascendientes de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Jovito Josué Juárez y Fuentes y Julio Roberto Cadal Sandoval. Las señoras Ana María Contreras, Matilde Reina Morales García, Rosa Carlota Sandoval, Margarita Sandoval Urbina, Marta Isabel Túnchez Palencia y Noemí Cifuentes. Asimismo, declara que el Estado violó el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en prejuicio de Julio Roberto Cal Sandoval, Jovito Josué Juárez Cifuentes y Anstrum Amán Villagrán Morales. Declara que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en conexión con el artículo 1.1 de la misma, en prejuicio de Henry Giovanni Contreras, Julio Roberto Cadal Sandoval, Jovito Josué Juárez y Fuentes, Federico Clemente Figueroa Túnchez y Armstrong Mamán Villagrán Morales y de sus familiares inmediatos. Declara que el Estado violó los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en prejuicio de Henry Giovanni Contreras, Federico Clemente Figueroa Túnchez, Julio Roberto Cal Sandoval y Jovito Josué Juárez y Fuentes. Y finalmente declara que el Estado violó el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en lo relativo al deber de investigar, que el Estado debe realizar una investigación real y efectiva para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a que se ha hecho referencia en esta sentencia y eventualmente sancionarlos. Con esto le damos fin a la presentación y muchas gracias a cada uno de ustedes por su atención. No, pues felicitaciones a cada uno de ustedes. Miro que, observo que sí pusieron empeño. El objeto de esto es involucrarlos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me encanta que hagan alusión a la Convención Americana de Derechos Humanos y a convenciones específicas, como este caso del niño y la desaparición forzada y la tortura. De eso se trata, familiarizarse con esas convenciones que de una u otra manera creo que su vida profesional definitivamente la van a tener presentes. Pero más importante es conocer la historia jurisprudencial contra el Estado de Guatemala por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solo le pregunto al tercer grupo, Miguel Ángel, César Andrés, William, Kenneth, Edgar, Sammy, Henry, Jairo, Pablo, Josué, ¿estamos completos? Sí, licenciado. Ok. Todos trabajaron, ¿verdad? Así es. Me encanta la solidaridad. Buenas noches, compañeros. Nos miraremos el próximo lunes con el grupo 4, 5 y 6. Felicitaciones a todos. Hasta luego.